victòria treballada del Club Futbol Sala Molins 99 en el primer partit de la temporada a la Sínia. 7-3 contra el Sant Esteve Sesrovires, després d'estrenar-se a la Lliga de Tercera Nacional, amb derrota a la pista del Linyola. Bueno, pues veníamos de una pretemporada bastante completa. Veníamos de invictos con equipos de segunda B y de tercera, bastante completa físicamente a nivel de resultados. Y fuimos a Linyola y por la pista, por varios factores, no nos salieron las cosas bien. Y no salió como habíamos trabajado durante la pretemporada y perdimos 4-1. Tuvo competido, el resultado es engañoso, pero no fuimos nosotros mismos en aquel partido. Y hoy pues hemos recuperado la versión de pretemporada, apretando muy arriba y bien. La primera parte lo hemos hecho bien, yo creo que el resultado es corto, 3-1 a media parte. Malo la segunda parte, al principio hemos salido un poco despistados y luego lo hemos arreglado bastante bien. L'equip d'Àlex Bautista va fer una gran primera part. Albert Victori va fer el primer gol. Sergi Areny posava distància en el marcador fent el 2-0. En una jugada individual, Jonathan López aconseguia el primer gol visitant. I en una altra gran jugada individual, Àlex Sánchez Ajo tornava a posar dos gols de distància. S'arribava a la mitja part després d'un primer temps on l'equip blau, amb incorporacions, va mostrar un bon nivell. Sí, el bloque se mantiene, hemos incorporado a un cierre, que es Joel, que venía de Cervelló, que nos va a dar bastante consistencia defensiva, al igual que David, que subió del Senyor B, ¿vale? Que es una apuesta de club, yo ya lo tuve el año pasado y confío mucho en él. Y luego ha venido Alfredo, un chico que venía del fútbol campo, que no había jugado nunca fútbol sala, le está costando adaptarse tácticamente al equipo, pero en ataque y con el balón en los pies nos va a dar mucho. Y luego tenemos a Karim, que también es un pivo que viene de Cervelló, que nos va a dar mucho gol. Yo creo que estos años atrás que hemos dependido tanto de Ale, de Sergi, nos va a aportar ese plus arriba, junto a Bruno, que viene de Abrera, que es otro pivo que también puede jugar de ala, que tiene mucho gol y tiene mucho trabajo defensivo, tanto uno como otro. La segona part va començar amb més complicacions. Gràcies a una pena màxima, el Sant es feia el 3-2. I més endavant, en una contra, empataria. Amb el 3-3 en el marcador, Agus va marcar un gol que seria crucial. Els visitants van apostar per jugar de 5 i els va sortir malament. A porteria buida, Sergi va fer el 5-3. De la mateixa manera, Rubén sumaria el 6-3. I fins i tot, el nou porter, Javi, s'afegia a la festa. Este año la Liga yo creo que es una mini segunda B en tercera. Han bajado equipos de mucha calidad de segunda B a tercera y los que han subido también tienen equipos bastante competitivos. Nos hemos marcado el objetivo de competir cada partido, de que ningún equipo nos pase lo de la semana pasada en Linyola. O sea, que el equipo compita hasta el final y partido a partido. Este equipo en teoría ya nos habían hablado muy bien de él, tenía varios jugadores de segunda B y ya has visto el resultado, o sea, al final nosotros podemos ganar a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera si no hacemos las cosas que hemos hecho. 3 puntos para un Molins 99 de esta temporada, 2 puntos para todos los partidos.